Bueno, pará. Sorprendieron las declaraciones. Me sorprende a mí también, porque lo conozco, es un tipo muy tranquilo. De Maxi Truzzo. Le tiró a todos, pero fundamentalmente se metió con prácticamente la reina de Argentina, es una mina más querida argentina, que es Lali. Vamos a verlo y después lo debatimos acá, a ver. Venías hablando un poco del autotune. Sí. Sí. Y decías, bueno, hay muchos artistas hoy en día capaz que lo utilizan y que quedan bien. Y que quedan súper bien, ¿no? Sí, sí. ¿Alguno que me puedas decir? Che, mira, tal artista sé que usa autotune y la verdad es que le sumo un montón. Los nuevos, la verdad es que no escucho ni uno, perdón. Pero no conozco ninguno. Igual, no me gustan los giros melódicos. Ahí va. Me parecen horribles. Todos giros melódicos malísimos. No hay uno que escuché y qué buen giro, no, ni uno. Son todos desastres. Te vi. Perdón, no. Son horribles. Está recontestada la pregunta que te hice. A ver, también escucho es opinión. Escucho el Lali Post. ¿Cómo es un giro tan feo? Más feo no había. Parecen, che, pues, hace un giro feo. Bueno, te lo hago. No, imposible. Imposible. Pero no digo que sean malas personas, ¿eh? Pero la verdad es que la música no está buena. Bueno, esto lo dijo en Radio One, ahí estaba todo el equipo de Radio One, ahí es donde dio la nota. Feo lo que hizo. ¿Alguien sabe que es un giro melódico? No sé, pero feo lo que hizo. Si él dice feo el giro melódico, feo lo que hizo. No, porque independientemente de los artistas, me parece que lo que esto es lo que yo creo, insisto, y eres muy tranquilo. Que al divino botón, o sea, vos podés decir, claro, mira, yo hago lo mío, vos haces lo tuyo, pero al divino botón desmerecer al otro artista. Y además, insisto, Lali mañana llena un vele. Mañana es sábado. Y los que viene llenando y lo talentosa que es y lo que muy talentosa. Y también digo una cosa de Lali que me gusta. Nos representa muy bien en otros países, que eso, okay, eso amo. Es embajadora. No, además podés decir, bueno, a mí no me gusta, es una música que particularmente no disfruto, no escucho. Pero otra cosa es decir, son horribles, esos giros melódicos, peor, descalificar para esa manera. Para mí se relajó, no está bueno. Estaba muy cómodo en la charla. No, lo subió en su Instagram. ¿Él? Sí. Bueno, pero ahí quería un poco peor de todo, pollo. Y puso, que no se acabe la canción. ¿Qué opinaste, Leo? Y pone, dice, los que sacan todos, no quedaba un tema bueno, entraba el featuring, acababa la canción. ¿Qué es un featuring? Saqué todos. Es cuando dos artistas hacen un tema juntos. Está muy de moda. Por ejemplo, la featuring. Sacaron un featuring. Les dicen, son colaboraciones. Él dice, escucho las voces, son horribles. Algunos cantan porque son actores. Pero Lali no tiene autotune, chicos. Esto es lo que puso. Lali no usa autotune. Él dice, la nota es más larga. Si no usa, él dice que le propusieron un montón de feat con un montón de estos chicos nuevos y que con algunos empezó a grabar y se dio cuenta que no andaba. Pero yo te voy a decir una cosa, a mí vendeme lo que quiera, porque si me gusta estoy adentro, ¿está totalmente bien? No, o sea, es un show. De eso se trata la música y el arte, ¿no? Te tiene que llegar, no importa. El autotune a veces lo usan porque no afinan, pero muchas veces lo usan como recurso hoy. Sí, claro. El trap es la base de trap, como por ejemplo que diga, te está portando mal. El tema es que Lali, dos cosas. Lo que siempre busqué. ¡Esa! Lali cantaba cuando no había autotune, punto uno. Y punto dos es que lo dice... ¡Todo Francia! Claro. Punto dos es que lo dice Maxi Truzzo. No es que habla Raúl Lavie. Pero pará. Estás haciendo lo mismo que hace... Estás haciendo lo mismo. Primero, el auto... No me subo. El autotune nació en los 70, primero. Segundo, muchas de estas y estos cantantes... Como dice Paula. ¿Cómo nació en los 70 si el autotune vino con la tecnología? No. El autotune. Te dijo ¿eh? ¿Lo escuchaste? Es fines de los 70, principios de los 80. Y hay bandas que lo utilizaron y mucho. El autotune vino antes de la computadora. Por ejemplo, la primera que usó autotune fue Cher en Believe. Esa es la primera artista que usó Cher. Ay, ¿cómo? Estoy harto, weón. De que Pampa sepa de todo. Harto. Pasó en una radio, colega. Nos tenemos que ir. Pero está bien. Hermosa. Esto puso Lali. Dice, para los preocupados por mis letras, no teman. El resto del disco habla de física cuántica, los últimos avances de la NASA y cómo impactó el dólar a 300.
Ah, se viene el disco de tu vida, mi amor. Mi amor. Bueno, es grande. Porque la última canción que sacó, no la escuché yo, pero algunos la criticaron, Brillito. No, pues mañana llena Vélez, lleno. Llena Vélez mañana, Lali Espósito. Che, bueno, vamos a seguirla con esta. Vamos a seguirlo, me interesa. Pero ¿sabes qué? Con el saca, loco. Cha, es más, hace una canción vos y te autotuneamos. No te vas a hacer cosa. A mí me pones una cadena y yo arranco. Vamos a una cadena y...